Hello, hello. Estoy batallando un poquito, plebes. Tengo como una hora o más que mi compu está batalla y batalla porque no me dejaba conectarme. Bueno, no era precisamente no conectarme. Quería conectarme, pero se atoraba. Se atoraba y se atoraba y se atoraba y pues no me dejaba. Ahorita al Hello, parecer ya me hello. dejó. Al parecer, ¿no? Espero que no se atore o se trabe otra vez. Porque así nada más se quedaba esperando, pues si no me dejaba. No me dejaba, pero parece ser que ahí ya. Ahí sí me va a dejar. Ay, no, qué difícil. Me cansó más eso. Ya me iba a ir cuando dije, a ver, le voy a intentar. Pero sí se sigue trabando, espero que no. El celular no. Estoy conectada al celular y estoy en otro dispositivo. A ver si se traba. Ahorita las voy a saludar a todas. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Tengo una flojera cañona, ¿eh? Yo creo que se me escucha. El modo huevón estoy ahorita, el modo huevón. La verdad sí tengo mucha flojera. Yo pienso que me cayó pesada la cena, así como que me dio una flojeraza, pero flojeraza. De verdad. Vamos. No, de que se escucha bien. Lo que pasa es que se estaba trabando la compu. Ok, nene, ¿cómo estás? Buenas noches. Eri Lokis, ¿cómo estás? Tengo mucha flojera. Susana Zambrano, bienvenida. Señora Ara Montejano. Verónica Moreno, ¿cómo estás? Saludos, amiguita. Saludos desde California. Me dice, bendiciones, hermosa, dice Amelia. Saludos, Teresita Meléndez. Gracias, Pamachis, ¿cómo estás? Saludos, saludinguis, tinguis, dice a la pandilla. ¿Ya vieron el fondo? Qué bonito. Resulta que le agarré un modito de que se ve como más grande. Y ahí lo tengo, a ver si no se cae el teléfono. Andy Lu, ¿cómo estás? Hola, hola. Carmen Vázquez, saludos. Cándido Sánchez, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, Maldosita, buenas noches. Estrella Azul. Solita, solita, ¿cómo estás? Becky Nolasco, saludos, amiguita. Gracias por estar aquí. Imelda Cárdenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Maldosita, dice saludos desde Los Ángeles, California, dice la Natalia. Sandra, ¿cómo estás? Verónica Moreno dice, no se escucha, o es mi cel. Es tu cel, madre, porque sí se escucha. Salte y vuelve a entrar o reinicia tu dispositivo. Milagro dice, fui la primera, dice la Eri Lokis. Cassandra Cortés dice, hola, Maldosita, buenas noches. La Giselle, ¿cómo estás? Leticia, ¿cómo estás? Siria, buenas noches, gracias por estar aquí. Joana González, buenas noches, Maldosita, una vez más aquí escuchándote mientras lavo los platos. Perfecto. Yo dice, no me deja reaccionar. Dice, son las APP. ¿Ya vieron a la Tati renegando y echándole hasta lo que no al Face? No es el Face. Bueno, tienen que actualizar las APP. Ella pensaba que el Face traía algo en contra de ella, pero no es así. Buenas, dice llegando María Calderón. ¿Cómo estás? Sí se escucha muy bien, dice Lara Montejano. Buenas noches, Maldosita. Ya te compartí en varios grupos. Gracias, Silvia Magdalena. Hola, Maldosita. Buenas noches, dice la Mónica López. Hola, Maldosita. Espero hayas disfrutado mucho este día. La verdad, fue un día súper de flojera. Buenas noches, plebes. Feliz noche, Maldosita, dice Elida Montes. Franceses, hola, buenas noches. Me dice, ¿cómo estás? Mauricia, yo de chismosa, dice, el hijo de Lupe lastimó a su hermano. Sí, por estar. Esa es omisión de cuidados por parte de los padres. Porque estaban los dos metidos en el en vivo, ¿no? Y mientras, pues los niños allá descuidados. Se te nota diferente la voz, dice, puede ser. Sí, tengo mucha flojera. Mucha flojera. Becky Nolasco, actualiza tu app. Si es posible, la puedes desinstalar y volver a instalar. Buenas noches, Maldosita, dice Gabriela García. Antonia Mata, hola, buenas noches a todas. Empezando la transmisión de La Maldad y su pandilla, dice, sean bienvenidas, gracias Antonia. Hola, Maldosita, buenas noches, el Ayaz Quintero, saludos hasta Tijuana. El modo Guadalupe, no hombre, ese es el modo cochino, yo tengo flojera nomás. Natalia dice, ya compartí, saludos desde Los Ángeles, California, muchas gracias. Gracias, Natalia. Señora Chepina Pérez, hola, Maldosita.
Hola, Maldosita, saludos. Un gusto escucharte. Muchas gracias, señora Chepina. Benedicta, ¿cómo estás? Hola, Maldosita, dice. Hola, dice. Buenas, chicas. Buenas noches, dice Estrella Azul. Clemén Padilla, buenas noches, Maldosita. ¿Cómo estás? Presente en tu en vivo, mija. Ahora eres nuestra mamá, dice. Exactamente. Pero como dije, para que se le quite. Ahora para que se le quite. No vayan ni le den vista, no vayan ni le den nada a esa señora, para que se le quite, para que de veras digan que aquí van, de aquí van bien mal aconsejadas, ¿no? Para empezar, yo doy sugerencias, yo no las mando a ustedes, ni les doy órdenes, mucho menos. Más bien, ustedes vienen conmigo a platicarme sus quejas sobre esas páginas y yo platico con ustedes, más bien, ¿no? Le doy réplica a sus comentarios. Ya cada quien decide y hace lo que quiere, ¿no? Entonces... Pero está bien, pobrecita la señora. Buenas noches, Maldosita, dice Yolanda Guajardo. Recién estaba escuchando la repetición en el en vivo de anoche, dice, y que lo dejo por venir aquí, dice Carmen Gutiérrez. Muchas gracias, Carmen. Maribel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, neta, ¿y qué dice? Oigan, hay en el YouTube una seguidora que se llama Soy la Neta, hizo una página de fans, lo aclaro, no la hice yo. La hizo esa persona, ¿no? Ella me dijo que si podía hacerla, le dije yo que sí, que adelante, que la podía hacer. Igual tiene otra que aquí anda ahorita, esa además, la neta, ¿y qué, no? Es para que estén enteradas. Yo cuando hago una página le digo sí, sí son mías, y cuando no, pues yo les digo que no, ¿no? Hola, hermosa estrellita, pero quien quiera, vayan, apóyenla, es con apoyo a los canales míos. Hola, buenas noches a todas, saludinguis, tinguis, dice Lucrecia Cabrera. Saludos a Estrellita García. Antonio Nava dice, ¿qué chihuahuas hice yo? Dice, buenas noches, Maldosita, dice Alma Rosa. Silvia Horta, saludos desde Aguascalientes. Hola, Antonio Nava, gracias por estar aquí. María Moreno, buenas noches. Olis Pandillas dice, neta, ¿y qué? Buenas noches, Maldosita, dice, soy nueva, siempre escucho tus envíos, pero nunca comento. Mari Godoy, pues aviéntese a comentar, no pasa nada. Hola, Maldosita, dice, la cuca está bailando la danza del Facebook, dice, para que no puedas hacer video. ¿Verdad que sí? Está brinque y brinque con calzón chino, ¿verdad? Aquí dice, esperando a la locutora favorita. Más, gracias, María Contreras. Miren, no, lo que pasa es que ya tengo tiempo. La computadora, desde que la compré, que tiene creo que ya 2 años, no la he formateado, no le he dado servicio, nada más tiene antivirus y todo lo demás. Pero pienso que ha de ser eso. Porque... prácticamente entraba y no me dejaba darle ninguna función, ¿no? Y si le daba, se atoraba. Ese era el detalle. Entonces, voy a tener que mandarla a formatear para ver si me la entregan en el mismo día. Antonio le dice, hola, pandilla. Dice, saludinguis, tinguis a toda la pandilla. Dice, a la maldita, dice Luna Valens. ¿Cómo están, pandilla? Dice, neta, ¿y qué dice? Buenas noches, Marosita, dice, bendiciones para ti y toda la familia, dice Claudia Andrea. Muchas gracias, Claudia. Sí, ya se escucha. Ah, bueno, ya ven. Entonces, pónganse listas. Miriam Nicanor, ¿cómo están? Saludos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, Miriam. Dalila Hernández Aguirre, hola, Maldita, buenas noches, un abrazo. Muchas gracias, Dalila. Yadira, buenas noches, dice Pancha Ramea, dice, hola, Maldosita y pandilla, dice, yo también estoy con una pesadez, dice, creo que me dio el mal del puerco, dice, pero aquí con mucho gusto escuchante. No, yo desde temprano traía flojera. Desde temprano tenía mucha flojera. Bien, dice, y es raro, porque yo no soy de que me dé flojera, siempre ando viendo qué hacer. Hola, Maldosita, buenas noches, saludos para toda la pandilla, nos dice Perla Afrodita. Muchas gracias, Afrodita, por estar aquí. Marta Sala, saludos, amiguita. Sony Dueñas, ¿cómo estás, amiga? Ya llegué, dice, paso a paso, sin avaricia, dice, adelante. Compartan, adelante, chicas. Noelia, es demasiado descaro y evidencia en la que se pone el señor Rulas. Yo sé que ese canal se está llenando de puro morbo y es más que obvio, ¿no? Ellos lo que quieren conseguir es dinero y piensan que con esas cantidades trastrosféricas, o como se diga, la verdad estoy como las perdidas, ¿no? Entonces, me voy a hacer famosa como la como, ¿quién es la que cada rato dice cosas bien chistosas? La Kim, la que se acaba de operar. Entonces, están pidiendo un chorro de dinero y prácticamente Doña Cuca se lava las manos, ¿no?
ellos ya tienen canal, háganlo ustedes, pidan ustedes, yo no voy a pedir nada por ustedes, ¿no? Pero no dejen de mandarme estrellas, dice. Ahora resulta que quiere dineringuis porque quiere hacer una alberca para los perros rescatados del niño güerito. Fíjense nomás, ya no quiere palalipo. Las personas que le enviaron palalipo, pues hasta ahí llegó y nanáis. Ya ese dinero ya se perdió, ¿no? ¿Cómo estás, Miriam? Dice, buenas noches, Maldosita. Isabeli, hola, buenas noches. Mari Calderón, gracias por estar aquí. Hola, Maldosita, buenas noches. Saludos. Es la única manera que puedo saludarse. La Velázquez María. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Itzel, ¿cómo estás? Griselda, saludos, amiguita. Sandra Ubago. No, no es Don Rulo, Sandra. Es Don Rule. Don Rula, Don Rula, le dicen el Otero. Don Rules, el Elotero. No es Rulos. Hola, amiga, dice, llegando desde Aguascalientes. Gracias, muchas gracias, chicas, dice. Se les informa que tenemos nuevo canal, dice, de fans de La Maldosita. Viene siendo La Neta, ¿y qué dice? Ándese, pues, muchas gracias. Lucía, buenas, ¿cómo estás? Él es el cuñado, es el famoso Elotero cuñado de Doña Cuca. Paola Martínez, saludos, Maldosita, gracias por estar aquí. Teresita, ¿cómo estás? María Ramírez, Carmen Gutiérrez, dice, ya me inscribí en la página de fans de Maldosita anoche. Muy bien, muchas gracias. Miren, la seguidora que hizo eso, les anunció en el Face que en cuanto lleguen a los 500, va a regalar 1,000 pesos, ¿no? Eso lo dijo ella, no lo dije yo, lo está haciendo por su cuenta y ella es la que está ofreciendo eso, ¿no? Para que no vayan a pensar, ah, es que la maldad, ya saben, ¿no? Hoy dice apoyarnos, soy La Neta, dice, hola, dice Mil, se me están yendo los mensajes, espérenme tantito. Yo La Neta no sé qué onda contigo, dice, pero amo darle duro a Lupe, dice, me encanta, dice Itzel, ya, ¿cómo dice? Itzel Lanto Navarro. Ah, pues explíquele a la niña esta qué onda conmigo, dice, porque no me conoce. Yo puse el cuñado ese a pedir perdón a trabajar, miren. Me dio mucha risa ahorita porque hay una cuenta palera que ella precisamente está leyendo en un comentario que supuestamente le está pidiendo perdón, le está ofreciendo ponerle en charola de plata la identidad de los otros canales que son la imitación, la copia mía y aparte información mía muy importante, dice, ¿no? Entonces ella dice, ampárame gran señor y se hace la digna y dice que ya no ocupa información de nada. Es una cuenta palera de ella, señoras. Ya se imaginarán cómo se maneja la señora. En unas entran y se alaban. Ah, resulta que todo mundo le quiere pedir perdón a la estafadora Doña Cuca, ¿no? Imagínense. Yo ya estoy, dice, suscrita en el YouTube, dice, y en el Face, dice, la chismosita de la niña, dice, Nene González. Soy 100% maldad, dice Verónica Moreno. Muchas gracias. Dice, yo me puse la segunda vacuna el lunes y no me siento muy bien. Ay, no, chancla, chachan. Te vas a sentir mejor, vas a ver, Carmen. Sí, ya acabé, dice La Neta. ¿Y qué dice Verónica? Solita, solita, dice. La Cuca abrazó al hijo del Trompas, dice, y le dijo que lo quería mucho porque se parecía al Trompas. Ya después estaba jugando con el güerito. Y fue cuando le jaló la mano ese y el niño se tiró al suelo. Ese niño es el que por cualquier cosa llora, dice. Ah, sí, ese niño hace un escandalazo. Nunca he dicho, dice, déjenme seguir leyendo. Y muy, dice, se hace muy exagerado. Y pues ella nunca le ha dicho al güerito que lo quiere y abrazado. No, nunca, nunca ni tampoco. Y lo trata muy mal, le pide algo y hasta le da pellizcos. Extratosféricas, dice Esther García, gracias. Soy media pendeja para algunas palabras, amiguita. Muchas gracias, Esther. Cifras extratosféricas, señores. Así, exageradas, pues. Anoche, dice, nombre, dice, anoche se acabaron, dice Don Rulas, con sus palabras de doble sentido. Pues sí, es que no manches, andan tremendo el don ese. Ya dijo Cuca que ella ayuda mucho a su cuñado Rulas y hermana, ese con compartir en sus páginas. Sí, Marieta también dijo que por qué no venden una de las casas que tienen para ayudar a la nieta. Ahí está el video, no lo dijimos nosotros. Y también se están quejando de que a otras páginas les dan hasta 500 estrellitas y ella les dan de 30, 40, 50, algo se están platicando.
Janet Galicia, saludos amiguita, pues que se dé santos que le den, porque no merece ni que le dé una, porque puras estafas, puras mentiras, con puras cosas pide así. Ah, fíjense, tengo cerrada la página de las estrellitas y todavía así me echan, ¿no? Y no la tengo cerrada por darle gusto a nadie, señores. Lo que pasa es que a mí me estresan mucho eso de las estrellitas. Uno se pone una meta para poderla cumplir y ya después pones otra por los objetivos que te pone la página, ¿no? Y la verdad, a mí me estresa. Entonces, había tenido pensado abrirla para lo de las frazadas, pero la verdad, no, me estresa, oigan. Me estresan, oigan. Maldosita dice, me siento mal, dice, hoy te voy a fallar todo el en vivo, dice la Miriam. No te preocupes, vete a descansar, amiga, gracias por estar aquí. Malim dice, y se le informa que la Leti ya casi se terminó el dinero de la lavadora. Está pidiendo estrellas porque ha tenido muchos gastos. Pues que se ponga a trabajar. Tiene una tienda de abarrotes bien grandota y no sé qué tantas cosas. Pero todo quieren que pague la sociedad. Tan peor que los tránsitos y los policías municipales. Itzel Lanto dice, y la falda de la Leti, la viuda también, está... Miren, es que por eso a veces dicen que yo tartamudeo mucho. Miren, fíjense cómo escriben, estaradora, así dicen. Entonces, ¿cómo quieren que yo le adivine? No, hombre, plebes de plano. Tardada, tardada, me trabo y me dicen, no hagas así, Mendocita. Pues, ¿cómo no? Pues, si no le entiendo lo que me escriben, hijas del maíz. Le harán página hasta al gato. Sí, mija, olvídate. Ya no hayan cómo sacar dinero, como dicen por ahí. Cuiden su aguinaldo, ¿no? Pónganse truchas, porque, oigan, no piden para una buena labor. Ella dice, yo no lo voy a publicar porque ella tiene un medio donde publicarse. Si no tuviera, fuera otra cosa, dice él, ¿no? Ella. Ahora, no le puede decir muchachas, muchachos, plebes, chicas, lo que quieran. Vayan y apórtenle un peso a mi cuñado, ¿verdad? Pero antes de aportar, asegúrense que sea verdad lo que el señor está pidiendo. El señor está mintiendo. Entonces, si no piden, pues vayan a regalar su dinero. Gabriela García dice, no me deja entrar. ¿Quién? Túmbale la puerta para que te dejen entrar. La empresa familiar, dice, al 100% creciendo con nuevas empresas. Y la Cuca, la accionista mayoritaria, dice que lleva su nombre. Exactamente, bien definido, Luna Vale. Bien definido. Ella es la asesora de marca, no fui y asesoró bien al Rulas. Hoy la Cuca dijo que ella no cree que el lotero quiera vender una de sus casas. Ah, ya ven qué es lo que le estaba diciendo. Que tiene para comprarle el aparato al niño. Que ellos quieren hacer la lucha de pedir para que les den. Claro, solita, el chiste es empezar. Ya después van a ver todo lo que van a inventar para estar pide y pide. Sí, cuando el club llegue a 500, se darán 1,000 pesotas, dice la neta, y que, pues muy bien, la felicito. Alguien le preguntó en un en vivo, ¿cuándo se iba a hacer la lipo? Y bien grosera, Cuca le contestó, que yo sepa, aún no me has mandado dinero, dice, y le hizo una famosa señal, Esther García. ¿Ya ven? ¿Qué es lo que les digo, pues? Ay, pero la maldad es la grosera, dicen. Tú adelante, ignora a toda esa gente, dice que nota que son ambiciosas. Antonio Nava, ¿por qué está ahí? Puso el Boa Esponja, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Qué feo perro, con los ojos saltones. Claudia Andrea dice, ¿qué pasó? Dice, ¿tumbaron el live? Pues no, yo aquí estoy, llevamos 18, casi 20 minutos de transmisión. Yo creo que andas dormida. También dice que iba Don Rulas trabajando como buen mexicano vendiendo elotes. Ahora dice, sigue la misma escuela que el Cucos, dice la Marieta. No, hombre, la que te falta todavía, espérense tantito. Buenas noches, dice Marta, llegando y compartiendo saludos. Gracias, Rosy Rosas. Noemí dice, hola. Y yo como siempre corriendo y llegando tarde, dice, pero ya llegué y me dedico arriba. Gracias, Naomi. Plebes, muchas gracias por las compartidas. Últimamente andan bien flojas. La verdad, ni siquiera una compartida dan. ¡Qué bárbaras, eh! ¡Qué bárbaras! Margarita, ¿cómo estás? Hola, hola, dice. Nena de Luna, ese canal de la neta es... Tú la autorizas porque no está mandando solicitud de amistad a todas las que te seguimos. Nena de Luna, sí, porque ella habló conmigo y ella me dijo que quería hacer ese canal. Yo le dije que está bien, que si lo quería hacer, que lo hiciera, no hay ningún problema.
Les digo porque sé quién es y no por puro churro. Guadalupe Mateo dice, saludos, Maldosita, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Claudia dice, no se escucha nada, solo se ven los comentarios. Es tu teléfono, Claudia. Lo que puedes hacer es reiniciar y volver a entrar. Alejandra Beltrán dice, hola, Maldosita. De verdad, dice que falta de valores de esta gente. Clemen, y eso no has visto nada todavía. Por eso dice mi empresa, y no precisamente por tierra y suciedad, dice la Dari Villarreal. No, pues es el señor, ya le preguntan qué está haciendo. Dijo, aquí trabajando con mi gente hermosa, con mi gente chula, con mi gente, dice aquí. Trabajando y ganándome honradamente el dinero. Dice, ¿cómo ven? Así está Don Rulas. Gracias, Margarita, por el saludo. Jared Galicia, ¿cómo estás? Buenas noches, Maldosita presente. Como siempre dice, Gracia García Barrón. Salte y vuelve a entrar, dice, así me pasó a mí, dice la Verónica. Ahora sí, ya ven, ese es el problema. María Moreno, yo les voy a comprar, dice, pero un kilo de sosa, dice, para que se bañen, dice la María. Por cierto, se bañan una vez a la semana. Doña Cuca lo dijo en un en vivo. Hoy nos tocó baño, dice, nos bañamos una vez a la semana y ese día andaban todos bañaditos y cambiaditos, ¿eh? Una vez a la semana. Todos se bañan una vez a la semana. Se les acaba el agua. Gracias, Leti. Igualmente, muchas gracias por estar aquí. Jazz Quintero dice, Doña Cookies ya se pasó, pero lo que no sabe es que todo se regresa y todo lo que escupe le va a caer. Miren, esta señora, aunque ella no diga, no le quiere ayudar a dar apoyo en publicidad, darle publicidad para lo del niño, porque sabe perfectamente que todo se le va a regresar a ella porque están mintiendo, ¿no? Yo no quiero, dice, que luego vayan a decir que a mí me dan, que no sé qué, pero sabe perfectamente qué fue lo que está, más bien qué es lo que están haciendo. O sea, esos aparatos se descomponen y tienen talleres especiales para arreglarlos. No se crean de que, ay, no, no hay refacciones o tenemos que comprar uno nuevo. No es cierto. Eso, las personas que han tenido esos tipos de aparatitos saben cómo está el rollo con eso. Así es que no se dejen engañar por esta gente. Imagínense, de 50 mil a 250 mil pesos. No, no, no. Doña Cuca es muy soberbia, es el Antonio Nava. Su hija del niño vive en el pueblo y en Guadalajara porque la Cuca una vez transmitió desde la casa donde vive la hija del elotero. Así que sí creo que tengan casas, como dijo Cuca. Solita, ahí en el en vivo, ellas comentaron eso. Tienen casas de renta y ella misma le dijo, pues no creo que vayan a querer vender una de las casas. Sí está autorizada ese, pero si no te sientes en confianza, no hay problema, chica, le contesta a otra que comentó, ¿no? Benedicta Karatecas dice, ay Dios, dice la Cuca, ya invitó a su familia a pedir, dice, por el Face y el YouTube, si deja dinero, dice, no tiene vergüenza, lo que cuesta ganar el dinero, dice, cansancio, estar parada. Y la Cuca nada, dice, más estira la mano, dice, ese Mateo es un chingaquedito, dice, me cae mal ese mocoso. Pues miren, la señora sabe que sentada pide y la gente le va a dar, y más que nada la gente nueva, ustedes lo saben. Voy llegando, dice el amor azul, gracias por estar aquí, gracias por tu compartida. Malim dice, otra lépera, pero ella no tiene la culpa la tienen quienes le dan. Y hacen su luchita. Así es, Marieta. Claudia dice, yo no entiendo cómo una madre puede darle pajarete a sus hijos, que según ella les previene los parásitos. ¿Es tan cierto? Eso pregunto. Ay, mija, si la leche sin hervir causa parásitos en el estómago, ya sabrás. Y según ellas le echan eso, les ponen eso porque según cura todo. Las ideas de ellos, ¿no? Son ideas de ellos. Dice, Ana Torres en los vividores de la mugre, dice. Ay, sí, dice, bien castrante ese Mateo, dice. A ver, espérenme, es que me está llorando mi perringuis aquí. Ay, no, ahorita empezó a ladrar, es que se quiere subir. Oye, hola, Maldosita, dice. La de la voz bonita y sexy, mira, yo te ayudo para las frazadas, dice, para esos niños pobres te daré. Ya, Ivonilla,
a mí no me gusta que digan ese tipo de cosas aquí. Yo sé que sí, pero olvídate, y luego van a andarte criticando, te van a andar acosando y te van a andar diciendo cosas. Ya, Ivonilla, si usted quiere aportar y quiere enviarme, hágalo por inbox. Porque si de por sí ya ven cómo lo cargan a uno, entonces, ¿para qué quieres? Al rato van a ir a esculcarte, van a ir a decirte infinidad de cosas, te van a traer de tingo al tango y pues no se vale, ¿no? Lucero López, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, gracias. Marieta dice, la Lupe es mala, dice, ya les sigo, dice, qué manera más fácil de pedir, dice, y causar lástima. Pues sí. Norma dice, ay, se me fue. Sobrino dijo que era una página, pero no, es decir, de nada. Yo, sobrino de Cuca, dijo que iba a abrir una página y decir que tampoco se vaya a pedir estrellas como le dicen a ella. Pero le mandan estrellas y la Cuca dice, está bien. Sí, de hecho, solita, solita dijo, no dejen de mandarme estrellas, ustedes denme estrellas, pero ya no quiere lo poquito, ya quiere más. Ya no pide, ya no quiere 30, 50, quiere como ustedes, dice, le mandan a otras páginas hasta de 500, dice. Gracias, Fabi Malo, por estar aquí. Siguen preguntando que si autorizan la página y el canal de Soy la Neta, Maldosita, vuelve a explicar. Miren, esos dos canales de la de fans y Soy la Neta. La muchacha es una seguidora, ella lo hizo y me dijo que si le da permiso para usar el nombre, le dije que sí, que no hay ningún problema. Así es que si se quieran ir a anotar, vayan y si no quieren, pues no hay ningún problema. Yo nada más aclaro que son páginas de una persona que me habló para explicarme, les dije yo que sí. O sea, ella sabe, ella la va a manejar, es de ella. Yo no soy ni administradora ni nada de la página. Yo fui y le di también mi like allá para seguirla, pero nada más. Ajá, ese apoyo para mí, dice, neta, ¿y qué dice, Maldosita? Diles que el canal que abrí es para apoyo para ti, dice. ¿Ya ven? Era lo que les comentaba. Pues muchas gracias, de verdad les agradezco, ¿no? Dice, ahora me di cuenta que la niña Patito puede comer sola, dice, incluso la Leti y la deja comer, pero Brenda le dijo algo y la Leti ya no dejó que comiera. Ay, no. Vi un video donde la niña, fíjense, trae un pedazo de plástico en la mano. Y se está comiendo el plástico. De repente se desaparece el pedazo y una seguidora le dice, Leti, la niña se comió un pedazo de plástico. ¿Cuál plástico? Dice, ay, no, ya van a empezar. Y es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Nomás para que se den una idea que la señora ni cuenta se dio. Shelly, la verdad, pues sí se parecen, pero no podría yo asegurarte otra cosa. Amiga dice que bien, dice que ya no le des ninguna vistas a las vecinas, no haya cómo provocar para que le des vistas, dice, porque como dice la jefa, andan desesperadas las vecinas. Me vale gorro a mí, que vaya y enseñe las nalgas allá donde andaba para que le den vistas a las gentes esas. A mí ya me cansó la señora, la verdad. Que siga robando y estafando como ella se le pega la gana, con sus ventas por internet les va a pasar lo mismo. Cuando pidan no les va a llegar el producto. Eso es puro hate, no es otra cosa. Pero bueno, acomodás. Den ustedes también. Pero en fin, si no le funciona, que jale gente enseñando las nalgas, porque apenas así tiene hate. Y hate, ¿eh? No seguidores, hate. Escuchó muy bien. Dice una vez a la semana, dice, haz que me genere de la pantufla, guacala. Elena dice, el DIF lo regala, dice, a mi hermano. Ah, no. Elena. La Cuca ya dijo que el DIF ni siquiera dispara nada, ni siquiera en defensa propia, ¿no? O sea, en México dicen, para regalarte algo, picha, dispara, regálate, ¿no? Así. Entonces, para que más o menos entiendan. Me muero, dice, sí. Busquen el video por ahí está, no lo quitó. Ella se acaba de salir de bañar y se estaba peinando en el en vivo y comentó que se acaban de bañar todos porque nada más lo hacen una vez a la semana, ¿no? Pero según una vez dio a entender que tenía calentador solar y esos son caros. ¿Dónde está la necesidad? Dice Mora Azul. Pues es que la señora no tiene necesidad. Yo no sé si ustedes le quieran creer eso a la señora que tiene necesidad, pero eso no es cierto. La señora no tiene necesidad de nada. La señora gana muy bien en sus páginas. Pero pues bueno, uno les dice y hasta que no ven. Espérenme, es que ahí van. Hasta
que no chocan, pitan, pues. Ese es el pedo. No, hombre, dice la estrellita. Abre la bisagra y ¡pum! El patadón, dice. Lupita dice, deja la pantufla, el asterisco, ¿cómo lo ha de traer? Dice, con tanto que de zambuta en cada... ¡Ay, guácala! El niño Mateo dice, está malcriado. Sí, Antonio, porque todo le dan, pues. Esther García dice, Elena Delgado, hoy dijo Cuca que el DIF no da nada. Exacto, es lo que le estoy comentando. Buenas noches, mi locutora favorita dice, hoy sí estoy en casita. Dice, ah, muchas gracias, Carmen, gracias por estar aquí. Qué guácala, dice, traer así como los de ella, mis hijos, dice, ¿te imaginas bañarse una vez por semana? Dice, Norma. Ana Torres, una persona que tiene necesidad, no trae camioneta y se va al rancho cada semana y ella ha dicho que esa casa es solo su escenario para causar lástima. Ana, en el video que le subí de la carne, también dicen lo mismo, les vas a decir, le dice la Petra, que este es tu escenario y tu ¿cómo le dice? Tu hacienda está en otro lugar, ¿no? ¿Cómo estás, María Laura? La señora guapa, chula y bolita, ¿cómo estás? Saludos a toda la pandilla. Hola, amiguita, le dice la estrellita, el amor azul. Esos niños seguidos, sus comidas, dice, son leche y pan. Y golosinas. Yared Galicia, yo las quiero invitar, dice, a mi página, Yared Galí. Quien guste apoyarme, gracias. Chicas, quien quiera también ir a dejarle un dedito a Yared, nuestra amiguita de hace mucho tiempo ya, vayan. Con darle un dedito arriba no pasa nada. Yare Galicia tiene un contenido bonito. Otra lepera, dice la Yeri, y grosera, dice, a más no poder. Empezó muy bien, pero ya se le subió. Ahora pudo operarse. Marieta, desafortunadamente la Yeri es la verdad, ¿eh? Desde que se operó, híjole, dice cada cosa. De verdad, eso sí es cierto. Hay que reconocerlo. Ahora ella se cree tocada por Dios, pero bueno, la Yeri es la Yeri. Ni modo, así es. Cría fama, ¿no? Esa mujer dice cada babo, dice la neta. Y que María Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Lupita Navarro dice, me sacaste la risa, dice, con lo de Aniceto. Pues es que no pueden decir de otra manera. Ah, sí, dice, como la que es en el TikTok, el fundío, es que huele ese fundío, dice, ¿verdad? Y su pajarete, dice, con alcohol, que no falte, dice. Cada va que va a su hacienda, dice, y luego se los dan, Estercita, se los dan a los niños. Hola, amiguita, dice, ¿cómo sigues? Espero que mejor, cuídate. Le dice a, no sé a quién le dijo el amor azul, creo que le dijo al azul. En un en vivo que andaban todos en lancha, dice, el capu, fume y fume, dice, en el ejemplo, imagínate la criatura tan joven que está menor de edad, dice ella, ¿no? Y fumando. Entonces, esos son los ejemplos, pues es que en su casa beben, toman, fuman tabaco, la María y la Juana, y andan para arriba y para abajo. ¿Qué ejemplos hay dentro ahí? Imagínense. Dice la Patricia Romero Escobar, dice, bajita la mano, ya pidió para sus dientes. ¿Quién, Patricia Romero? Según la Cuca, se separará. Ay, no, eso no es cierto, Claudia, es puro morbo. Que se largue a trabajar, dice, así de fácil, esa vieja eona, dice. Ángeles García dice, la Cuca ya se le subió y más que ya fue a Liverpool a comprar su lavadora. Pues síganle dando, chicas, síganle dando, no hay problema. La gente que le está dando es la que la tiene así. Y toda la gente nueva que va llegando la tiene más que nada de esa manera. Es que imagínate nomás, eso sí es de apaga, dice la Vela, y huye, dice la Lupita. ¿Verdad que sí? Dice, es que tu nombre está en inglés y yo soy bien pendeja para hablar inglés. Saluda, Maldosita, soy tu fan número uno, dice Game no sé qué. Ahora dijo la Cuca que el DIF no regala eso, que hay que comprarlo, dice, que apoyen a su cuñado. Así es, Marieta, ya dijo que no, pero sí te ayudan, sí te apoyan. Sí te apoyan, que no diga que no. Sí, aquí está, estaba ladrándome porque quería subirse al mitote, aquí está de mitotero. Pobre, dice, de la vendedora, ha de haber quedado bien fumigada, dice, con la pestilencia, dice la Lupita Navarro. Silvia Cervantes, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Es cierto, yo lo vi, dice. Sí, dice, yo te lo mandé, dice, ¿dónde se estaba ahogando? Y dice que no pasa nada, que no se ahoga. Ah, ¿lo mandaste, Joana? Yo no, yo lo vi ahí en vivo que estaba haciendo la señora. De hecho, creo que bajé el video, pero sí es cierto, Joana González. La niña se tragó un pedazo de plástico.
María Ramírez Macías dice, yo prefiero ayudar a personas que yo conozco donde yo vivo, dice, no a esa cuca. Muy bien hecho, señora María Ramírez, dice. Norma Montoya, buenas noches, Maldosita. Comento poco, pero es para contestarte si mandas formatear tu computadora, hagas un respaldo porque se borra todo. Sí, Norma Montoya, de hecho te hacen un disco aparte dentro virtual, ahí te guardan todo, pero en esta computadora no hay gran cosa. Lo de la voz bonita, sexy, preciosa, Maldosita, borré mi comentario y tienes razón porque no quiero que me digan de cosas, pero yo me comunico contigo, tienes mi palabra y ya sabes de que sí, ya y bonita, yo lo sé, pero sí, ¿para qué quieres que te traigan del tingo al tango? Yo te agradezco de todas maneras todo tu apoyo, ya sabes. Aquí puras muchachas chulas de bonitas. Dice Marisela, hola, buenas noches a todas. Gracias, Marisela, por estar aquí. Dice la Marieta, Noelia, sí es verdad, dice, me imagino a la cuca dándole clases a Don Rulas. Pues es que es la verdad, el señor trae toda la escuela bien marcada de cómo hacerlos en vivos como Doña Cuca. Gracias, Berta, por estar aquí. Guácala, dice, yo siempre he dicho que esa doña tiene algo en sus partes porque se mueve como dice allí, chiniquil, dice, en Comal, como un chiniquil en Comal, para allá y para acá, dice, llegando y se recién cuatro espectadores en vivo. Muchas gracias, Antonio Nava. Miren, mucha gente que está aquí viene y ve los contenidos, se da cuenta de lo que yo les estoy platicando. No me importa que diga la señora que yo soy su mamá y que les lavo el coco y que ya van bien arregladitas para allá, ¿no? A la señora le molesta. Fíjense, primero les dice que ella siempre trae dinero. Humilla al calamardo en plenos en vivos y hasta le niega unos chicharrones. Después va y se compra un comedor, luego una sala, luego la estufa se la regalaron, lavadora, y les presume cuánto, cómo y dónde las compra, ¿no? Y aparte acaba de decirles en su cara que se compró unos lentes de 7,000 pesos. Entonces, la señora le exagera para provocarlas a ustedes y ustedes se enojan. ¿Qué es lo que pasó hoy? Chequen lo que dice. No, fulanita, es que estoy aquí, dice, alborotando al gallinero. O sea, el gallinero se refiere a quien la está viendo. Así es como ella se expresa a las personas que la ven, la siguen, le dan y le otorgan un apoyo. ¿Por qué? Porque ella tira mensajes, habla cosas para provocarlas, para que ustedes contesten y de volada brinquen, ¿no? Eso es lo que está haciendo la señora y es muy clara. Hay mucha evidencia de todo eso. Eso es lo que a ella le molesta y quedar en evidencia. Prácticamente la familia está metida. Fíjense, en ese mismo en vivo dice la señora que no sé quién le pidió ser madrina de no sé qué cosa, ahí lo pueden ustedes checar, pero que nadie puede hacerle esto y aquello. La muchacha apenas está haciendo trenzas y cosas en la cabeza y ya quiere que la maquille y la peine para una ecuación especial que son sus 15 años. ¿Ustedes creen? Válgame todo por ahorrarse un peso y no pagar. Dari dice, sí, tienes paneles solares, dice, es un video que hizo cuando empezó a fincar arriba, ese así se miró, dice, la Dari. Maylim dice, hace un rato estaba mirando a la cuca, dice, y esa casa no existe, no existe el respeto. Esa señora hace bullying, ella incluso dijo que ella no le importa lo que la gente piensa de ella, exactamente. Y no te ha tocado, Maylim, cuando hace la Britney señal que todo mundo conoce, las palabras obscenas que les dicen doble sentido o las disfraza para poderte ofender y todo el contenido cochino que hace, porque eso es lo que hace, un contenido muy cochino, y me refiero a su forma de expresarse y de hablar, ¿no? Y aparte que ahora ya hasta de la gente discapacitada se burla. Eso, la verdad, no, hombre, ¿quiénes de ustedes no tienen un familiar discapacitado o tienen algún amigo o algún vecino? Imagínese usted. Neta, ¿y qué? Fíjate que sí, se quedó sin chamba. Se quedó sin chamba la doña. ¿Y modo? ¿Así es esto? Calamardo le dijo a Cuca, cochina, dice, se lava la cara y el mono no. Ándale, duda lo que sea mentira y es la realidad. Margarita dice, yo el tiempo que viví en México nunca escuché la palabra pichar, dice. Sí, es como cuando tú llegas, oye, píchate algo, ¿no? O sea, que le des algo a alguien, que le compres algo a alguien gratis. Dice, la camioneta de ahora se me fue, Maldosita.
Es que ahí tú pusiste maldad. Eso quiere decir doctora, ¿cierto? La cuca estafó a una... No, no sé, no sabría decirte la verdad sobre eso. Yo la verdad no estoy enterada de eso. Sé que por andan ahí unos rumores, pero pues las estafan por endejas. Porque uno les explica, les dice y cómo está el pedo y allá van todas corriendo a darle el dinero. Luego andan llorando de que le mandé 10 mil, le mandé 15 mil y la cuca me estafó. Ándele, endeja, se lo dije para que se le quite, dice la cuca, ¿no? Vayan y síganle dando dinero y después vienen a llorar aquí con la maldad. Si yo esperando, dice que le dijera a la vendedora esperando, le dijera, me da un autógrafo, que le dijera, cuca, ¿eres tú la del YouTube? Y la pestilencia, ábrete de aquí. No, hombre, andan pero bien de este... Ella ha dicho que gana millones. Pues no, Ana Torres no gana millones, pero sí gana arriba de 70 mil pesos al mes. Dice, ¿y qué tal la Tati? Dice, llorando porque el Face, dice, le ha fallado. Dice, le escribí y no le responde. Y ella está perdiendo seguidores y de eso vive. Ahora con la boca inflada, dice, por agrandarse los labios. Marieta, definitivamente yo siento, yo no sé si sea verdad lo que yo vea, ¿no? Es mi punto de vista. La señora como que no está bien. ¿Cómo es posible que le mande mensaje y le diga, señor Face, le estoy hablando, ¿no? Imagínate, señora Chepina, se me pasó su comentario, perdóneme, porque les estoy explicando. ¿Cómo es posible que diga, el señor Face? No, el señor Face no está quitando las vistas. Es un problema de actualización. Es una mentira. ¿Y cómo te puedes comunicar con él? Pues no se puede, es nada más con medio de reportes y cuando de plano te dice, dame una explicación. Pero, ¿llegar a llorar por eso? Es así como que te pone a pensar, ¿verdad? Ponerte a llorar por ese tipo de cosas. Y lloraba en serio. Lloraba como si fuera la mera verdad. Pero dice la cuca que es muy buen niño, dice que hace que cumpla los 18, dice le regalará un Corvette, dice, pues se lo merece, dice la Marieta. Pues déjeselo para que vaya y termine ya en Estados Unidos. Desde ahora, dice, ¿y cómo contesta la cuca? No, hombre, Inés Teresa, lo que pasa es que esa señora contesta bien, fue bien grosero. Bien grosero, es con tremendas groserías. Solita, dice, luego dice que no se baña del diario porque nosotras no sabemos ahorrar agua. Uy, no, hombre, imagínense. Que los hijos te digan que te apesta el sobaco y el otro que te apesta la pantufla. Eso sí es vergonzoso. El perringuis tinguis, maldosito, aquí está a un ladito de mí. Aquí está, es en serio, está en mi totero. Maldosita, ayer dice precisamente pensé que Cuca maneja muy recio, dice, y las llantas no en muy buen estado. Y luego los niños sin el cinturón, dice, una volcadura y adiós, dice. Wow, Dios guarde la hora. Y sucedió, dice, que tuvo que buscar una llantera en el pueblo, dice Esther García. ¿Te imaginas? Pero bueno. Gracias, Saraí Guerrero, gracias. Carmen, ¿cómo estás, mi locutora favorita? Yo dejé de seguir a esa Jerry, dice, y a las otras chicas más conocidas como la Mazapán. Son todas seguidoras, les dice, etúpidas. No. Bueno, a mí me cae bien la Jerry, pero hay que reconocer que sí. Que sí, de repente, desde que se operó, sí, ella se le subió poquito. Y sí, dice groserías, sí les dice groserías a las señoras. Eso sí es cierto. Yo nomás la veo y estoy viendo sus cosas que dice y cuando les dice... Tu cola guanga. Y podrás jamás. Y cositas así, pero en realidad no me da mucho por ahí. Dice Lupita Navarro, dice, ha de traer todos los pitufos y hasta el Gargamel, dice, en esa fábrica de la Dari, dice. ¿Tú crees que no? En la pantufla, amiguita, dice, la niña se come pedazo de cibarita. Sí, Isabel, también... Se estuvo comiendo la niña, yo la vi. A mí nadie me contó. La niña se estaba comiendo una servilleta y ella embobada en el en vivo, la Letita. La niña, y luego le da mucho refresco. La niña notó, yo no la veo que toma agua, le da un vasito de plástico y le está echando chorritos de refresco ahí y le da mucha harina. Esa niña no tiene una alimentación sana. Ah, pero les dice, ustedes que saben, ustedes qué les importa si la niña está bien cuidada, que yo le doy muy buena comida y que no sé qué. Pues se nota. Imagínate a una niña con esa discapacidad dándole refresco, cómo anda todo el día, bien activa.
Lupita es el ayer y se pasa, dice, con sus comentarios, pero dentro de lo que cabe, cae bien, dice, aparte es limpia, no pide ella y si vive, creo, de sus colaboradores, pero a veces si saca cada cosa la plebe. Sí es cierto, Lupita, pero cae bien. Y es la verdad, ella vive de sus reproducciones, de sus videos, y la verdad, los maquillajes que hace están súper bonitos, muy, muy bonitos, unos muy recargados, otros muy juveniles, está muy bien, y pues la verdad se gasta bastante porque los maquillajes no son baratos, Para bien o mal, pues se tiene ganado lo que ella hace. Ella dijo, dice, que el señor Rulas, como le debía hacer, que no debía leer, dice, comentarios para que no le afecte, dice la Paola. Pues lo está entrenando prácticamente. Maldosita, yo te quiero felicitar, dice, has llegado, dice, espectadores aquí en el live, dice, como sea, quienes están en el chat, están muy activos, muchas felicidades. Yo siempre les he dicho, esta página está muy activa. Es gente que está muy activa y que inició rápido cuando yo les pedí que compartieran. Esta página es gente que está activa la mayoría y pues prácticamente algunas páginas, no todas, ¿no? Las páginas que yo manejo son muy difíciles. No son páginas ni de contar chistes, ni de maquillaje, ni de cocina, y es muy difícil ganarse seguidores y hacer contenidos. ¿Por qué? Porque la mayoría está impuesto a ver una cara, estar criticando, estar diciendo, hoy está así, hoy está de este modo. De esta manera yo puedo salir como a mí se me pega la gana y ustedes no me ven y no pasa nada. A mí, en lo personal, se me hace mucho mejor. Se me hace mucho mejor, se comenta más. Lo importante aquí es el contenido que se les está diciendo a ustedes y que ustedes mismas van y constatan en los en vivos que es verdad lo que yo les estoy platicando. Y mire, la página de crónicas ha llegado a más, pero yo no puedo estar haciendo muchos en vivos ahí, ya se los había platicado. Entonces esta página me meto y hago contenido, y sí, todo varía. Es domingo, hay mucha gente descansando que tiene oportunidad de ver los en vivos. Entre semana es más difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en sus casas, listas para irse a trabajar, ¿no? Esos son los detalles. Yo creo que a alguien ya le picó el fundido porque ya vino a enojarse. Pues se enojan y se molestan y pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Está diciendo Cuca que trae bien cortito al Trompas porque no le presta el carro, y sobrina le pregunta cuál, y la Cuca le dice que la camioneta, y sobrina le dice, ¿y el carro? Y Cuca le dice, sí, la camioneta, hay algo raro, dice. ¿Se acuerdan que había rumores de que tenía un carro también? Sí, solita. Pues sí. Miren, Calamardo algún día, y no creo que falte mucho, va a llegar a tener su dineringuis tinguis por las redes sociales. Va a ganar igual o más que ella. Y se va a dar cuenta que él puede solo. Y pues desafortunadamente va a empezar. Bueno, ya empezó la discordia y él se va a poder comprar su carro. Y va a poder empezar a ver que él también puede hacer. Lo malo es que apenas suben un escalón y creen que ya traen un rascacielos, ¿no? Laura, saludos, amiguita, gracias por estar aquí. Cibrián dice, una seguidora en un video hace poco le dijo que le iba a mandar estrellas al güerito y ella volteó a verlo bien feo al niño. Cibrián, de hecho sí le mandaron y creo que eran 200 pesos, algo así. Ay, no lo hubieran dicho, dijo, porque iban a estar dale y dale, que me lo diera toda la semana, ¿no? Dice la estrellita, adelante, compartan, dice, yo aquí, ¿y quién allá? El Rulas, el elotero. Miren, independientemente que don Rulas empiece a pedir, es un señor que no cae mal. Lo único que tienen que hacer es no caer en las estafas a las que él cordialmente, amablemente, las está invitando. Ok, ¿quiere pedir, señor Rulas? Enseñe el documento médico donde dice que el aparato se le descompuso y que necesita tal compostura. Y con mucho gusto le doy mi promesa que hasta yo voy y le dono para el niño. Es más, yo hasta publicidad le hago para que lo ayuden. Si usted muestra un documento donde se especifica qué tipo de aparato ocupa el niño, con qué necesidades, en qué, no sé si son esos aparatos auditivos sean en alguna ortopedia o los vendan en algún lugar especial, que nos puede decir y se puede depositar directamente a ese lugar. ¿Sí? Si cuesta 5, 3, 4, 10, 20, 30 mil pesos, usted mismo, ahí mismo se abre una cuenta y se pide que se vaya abonando y ya lo entregan
eso es decisión del negocio, ¿no? Sea cuando lleven la mitad o cuando ya lo vayan a terminar de pagar o cuando lo paguen. Entonces, yo le doy mi palabra al Señor que si Él muestra sus documentos, hasta yo le hago publicidad en la página. Maldosita dice, ese sentido, dice del run run, dice que más gente se está uniendo a tu canal. Esther García, hay muchas cosas que mucha gente desconoce. Ya ven el caso de Lucía, ¿se acuerdan? El caso de Lucía está que arde en Mérida, Yucatán. La Angie Miel Cuevas está tratando de defenderse a como de lugar, queriendo embarrar 100% a la Lucía y a las otras cuatro cómplices, porque son cinco más Lucía. Fue una mega estafa grandísima. Hay muchas cosas, pero yo no he tenido tiempo, perdón, de ir a hacer el contenido para mostrárselos. Tengo mucha información, incluso ya me dieron el número de para contactar a la mamá de la señora Lucía, para que ella de viva voz me diga a mí lo que me han estado diciendo, que ella tiene un trastorno, que es mentira todo lo que dice y que ella prácticamente ha inventado todo lo que tiene, ¿no? Y ahí está, el video que le subí es una prueba bien clara donde ella se pone esos silicones y me contactó una persona que me dio muestra y me dijo, mira, esos silicones por dentro tienen unas bolsitas de sangre y provocan lo que es estar sangrando. Y se fijan, a un ladito ella trae como una sangre pegada, ya seca. Se ve bien claro porque el ojo está intacto. El ojo no tiene ningún derrame, está súper limpio. Y de hecho sus ojos son papujaditos, así como gorditos, por eso a ella que se le facilita más, ¿no? Ojalá dice que toda la gente no le den una vista a la cuca, a ver si es el tren. Miren, ya les dije. Ahí me están diciendo, ay, Malda, es que fui y me bloquearon. Pues fuiste y te bloquearon porque estabas diciendo groserías mientras otra aprovechaba para castigarte. Entonces, la aplicación que les dijimos es para que eviten todo eso. Si usted comenta, prácticamente usted le está dando dinero en la mano a la señora. Si usted reproduce, usted le está pagando a la señora. Si no lo quiere hacer, baje la aplicación, descargue el video. Eso es lo que yo hago. Yo no le, y puedo ver 20, 30 veces el video las veces que yo quiera. Y cuando dijo en sus principios de sus lives que era abogada y le dije al Trompetas, ¿quieres que te represente? Ah, sí. No fue al principio. No tiene mucho que dijo eso, que ella iba a representar y asesorar al Calamardo en la pensión alimenticia que le estaban requiriendo para los niños. Sí, dice ella misma con sus actitudes, dice, neta, ¿y qué? Esa cuca ya perdió el piso, dice, de plano, dice, la Mari Calderón. Hace muchísimo. Chicas, cuando pasen sus en vivos de cuca, no entren porque no comentan, le dan dinero a ganar con sus comentarios. Ya ven, Carmen tiene razón, es lo que les estoy diciendo. Mejor si quieren verse el resumen, vean, dice, en la maldad de su pandilla no van a darle vistas. Miren, yo les paso 3 minutos, ella le pasa más de una hora. Ahora, vaya y baje el video completo, ya lo vio, ya lo escuchó, y aquí va a escuchar cuando yo le diga lo que hay en esos en vivos y va a decir, ¿la maldad dice la verdad o está mintiendo? Sí, ya dijo Tatis que hasta a su marido lo llamaba al trabajo para que él también contestara. Imagínate, es que sí, definitivamente Marieta sí tiene un problema la Tatis, porque dice, chicas, también hasta molestaba a mi esposo todo el día hablándole para que también, ándale, háblale, imagínense. Una compañía tan grande, bueno, es que no le entiendo yo. Buenas noches, aquí reportándome hermosa, dice, mi amiga la Gabriela Bobadilla de Culichi City. Gracias, paisana, por estar aquí. Te agradezco mucho que vengas a nuestros en vivos. Muchas gracias. Cuca dice, no tiene vergüenza. Dijo que ya la maestra le preguntó que si su hijo todavía no se había aliviado, dice, porque ya lleva 2 semanas sin ir a la escuela. Fíjate nomás, solita. Y el niño ni enfermo está. Dice Lupita Navarro, Tati se está tirando mucho al piso. La verdad es buena en lo que hace, pero siento que trae depresión postparto, pero se enoja cuando le dicen algo al respecto. No, Lupita Navarro, eso ya pasó, la depresión postparto. La señora sí tiene algo, pero definitivamente su trabajo no está en discusión. Todo lo que hace es muy bonito, como se maquillaba antes, lo que está haciendo las caracterizaciones de ahorita están muy bonitas, pero en fin. Margarita dice, a mí esa Jerry siempre me ha caído mal, dice, así que ni para voltear a ver, dice la Margarita. Simpática la Jerry, dice, pues sí.
Ah, no, dice, pero la chiva cola, dice, no hace daño, es muy buena, es, dice, como dicen las seguidoras. Joana González, todo el refresco de cola hace daño. Pero bueno, imagínense más en la pobrecita de la niña. ¿Se imaginan ustedes? Dice, la Cuca le dijo a Capulina que ella le da todo lo que él quiera, dice, para que no le lleve nunca una vieja. ¿Será que allá dice alguien que se fije en el chamaco mal aspecto? Ampárame, gran señor, dice, de la mujer que caiga con la Capulina. No, hombre, Norma. Si nada más que no se baña, trae su cabello muy sucio, tieso de mugre, y luego le huelen los pies, porque la Maya le ha dicho a él que le apestan mucho los pies. Dice, eso de Podrás, de Jerry, es de Trixie Star. Ah, Miriam, yo pensé que era de ella, pero como dices, es otro punto, no como Doña Cookies, exactamente, es otro rollo totalmente, es bien, bien diferente. Está bien, dice, es bien sangre pesada, dice esa señora, dice la Maggie. ¿La Jerry? Ah, pues que hay situaciones encontradas ahí. Yo dejé de seguir a Jerry, dice, porque la verdad insultó a las mujeres, les dijo fea solo porque ella ya se operó. Luego les dice que no estudien, que mejor la vean, dice a ella, y la verdad no se vale la juventud como está. Perla Afrodita, yo estuve en ese en vivo cuando ella dijo eso sobre. Empezó a insultar a las seguidoras y pues muchas le dijeron, no porque te hayas operado las nalgas y te hayas operado la lipo, tú quieras ofendernos ahora y que no sé qué. Y medio se disculpó, pero pues lo único que hicieron es medio formarle el cuerpo, pero pues no debería de ser así porque la gente hace sus páginas y merecen un respeto. Dice la Marieta, deberíamos exponer a varias estafadoras, aparte de groseras vividoras, dice, piden. No para una buena causa, piden para su causa, no para causar pena, dice. Si viven de sus producciones, pero no dejan de ofender, dice, son narcisistas, buscan solo aprobación. Mira, Marieta, a mí me han traído de tingo al tango, me han traído como trapeador, me han hecho muchas cosas bien feas y yo no tengo por qué faltarles al respeto. Ya pareciera vieja verdulera yo. Andar contestando y andar diciendo ese tipo de cosas, haciendo lo mismo, ¿no? Diciendo cosas que ni me constan, que no tengo pruebas, ofendiendo a personas que ni siquiera conoces, no es lo mío, la verdad, ¿eh? Entonces, yo por eso decidí no hablar de ciertas personas ya, que se piquen la cola solas, que hagan su contenido solas, pero vistas más aquí en mi página no les voy a dar. Mayra López dice, tú estás, dice, peor diciéndoles endejas, dice, ¿a poco no es ofensa si la sabes tú, amalosa que quieres? Ay, Mayra López, pues mejor te hubieras ido a renegar allá, pues es que sí es cierto. Aquella señora les dice unas palabrotototas, ¿por qué? Van y uno les dice, no vayan a hacer eso, porque las van a sancionar. Y luego vienen conmigo y dicen, maldad, es que me estafó, le mandé dinero para su papá, su mamá se enfermó. ¿Por endejas? ¿Esa es la realidad? Porque se les dijo, se les advirtió, ¿a poco tú a tu chamaco, a tu hijo no le dices, ya ves? Por endejo te pasó porque te dije que no lo hicieras. O sea, no me vengas. Silvia Aratorre, gracias por estar aquí, no me vengas a decir con que eso es un insulto. Si aparte vienes si y quieres que te ayude a que te regresen el dinero, pues no friegues. Aparte de que me ofendías, me tirabas y me pegabas mis buenas chorreadas, pues no. Pero se respeta tu punto de vista. El otro día, dice, le preguntaron al trompudo por qué no besa a la Cuca. Y contestó el trompudo porque un día le iba a dar un beso y me dijo que no la bese porque me apestaba la boca. Ah, sí, en un en vivo se lo dijo. Ay, le dijo trompuda, te apesta la boca. Eso es lo que yo percibo, dice, problemas matrimoniales, dice que la están. Pues no nomás eso. Hola, Maldosita, saludos. ¿Dónde mi dedito arriba? Dice la María de León. Muchas gracias. Los pajaretes con alcohol no son para los niños. Eso sí te puedo decir. Yo ya no la miro. Cada vez que sale la borro. Ya no la miro, dice. Es una vieja, nada trompudo. Tampoco miro el borro de nada. Allá los niños, dice. Pues sí, ese es el detalle. Pues es que me voy a pasar algunos mensajes, chicas. Buenas noches, Elizabeth Pérez. Muchas gracias, chicas. Si mandan solicitud de amistad, mira, neta, ¿y qué? Lo que tú hiciste fue un Face, no fue una página, porque estás mandando solicitudes de amistad, entonces no es una página.
Ahí creo que te falló. Hasta ahorita voy leyendo el mensaje que están mandando solicitudes de amistad. Creo que ahí andamos mal. Pero la cuca bien poco más. Dice que tiene por todo lo quiere güerito. Pa, pa, pa. Déjenme saltarme algunos mensajes. Mira, mami, dice. Ahí se ve la capacidad cerebral que tiene pobre encapsulado. Dice. No todo es cirugía, mami, dice. Porque la gravedad con el tiempo cobra factura y todo cuelga. Estudien, prepárense. Alguien en la vida, ya en el caso ese que quieren terminar así, le contestó Benedicta a otra persona. Tienes razón. Tienes razón. Hoy en día todo el mundo quiere ser influencer para ganar lo que ganan otros. Y como ya dicen, déjenme disfrutar mi juventud, dice la Yeri. ¿Y qué? Ese es mi problema. Ya veré qué hacer cuando esté más grande, pero Yeri está estudiando, creo, o estaba estudiando. Algo así. No me crean a mí, pero yo un día escuché que ella estaba estudiando no sé qué cosa. Ojalá y la cuca dice algún día, dice el señor Face, creo que vienen muchos cambios, Norma Hernández, creo, ¿no? Vienen muchos cambios porque la plataforma va a cambiar de dueño, a lo que yo leí en un comunicado de las noticias, y creo que van a cambiar mucho en los contenidos de los canales, ¿no? Dice la Marieta, parece que sí tiene que ser ciega y casi muda, dice Cortés, se manejen de puestos aprendan, hagan bienvenida, dice. Váyase de aquí, le dice a la María. No se pelee nada más, acéptale la opinión. Si a ella le ofendió que le dijera endeja a las personas que van y le dan 15, 20 mil pesos a la cuca y luego vienen y me dicen ayúdame, mandad para que me regrese el dinero, hay que exponerla. Cuando andabas allá regalando dinero y diciendo que para que yo me enojara le mandabas un chorro de estrellitas, pues no, ¿yo por qué te voy a ayudar? Pero no, es que así es eso. Ya lo tenemos que tener bien aprendido eso. Maylin, Lucía es Lucía Camal, López Camal de Mérida, Yucatán. Es una persona que fingió tener cáncer por algunos años, 2016. Eso está por ahí en algún lugar, pero no sabemos si es tiempo atrás. Después fingió tener varias metástasis en el cuerpo y milagrosamente libró todas esas, ¿no? Y de un de repente ya sale es que es empresaria con dos camionetas del año y un carro, ¿no? Con extensiones, operada y también dijo haber perdido los senos a causa del cáncer y ahí los tiene intactos, ¿no? Ella es de Mérida, Yucatán. De Mérida, Estrellita Azul dice, la APP para no darle vistas a Cuca se llama SnapTube. Erad, ¿cómo estás? Hola, maldad, dice desde Chetumal, Quintana Roo. Saludos hasta Quintana Roo. No le puse, dice esto a la Lupe, a la Letita, dice Inga, su Viridiana, las Curain. Aprende a redactar para no darte a entender. Poco es requisito ser analfabetes para ser seguidor de la Lupinguis Tinguis. No caigan en las provocaciones de esas personas. La verdad no la alcancé a bloquear, pero no hagan caso. Yo no le haría nada a esa señora, la verdad, dice, por lo regular no comento ni veo sus videos, pero cuando vi que subió su PayPal en sus páginas a darles a las gentes, no, miren, les voy a comentar algo. Nada más les voy a pedir que no escriban la página si saben de la que estoy hablando. Hace poquito, el grupo de las personas que hace poco le pidieron perdón a Doña Cuca fueron para allá, para aquel rumbo, a darle publicidad a una muchacha. La muchacha tenía también muchos chiquitos. Le echó hasta lo que no a Doña Cuca. Y ahora resulta que ya tiene su tarjeta y su PayPal establecido en las páginas y está pidiendo depósitos. Entonces, ¿qué es lo que entran a buscar? Y luego se enojan y dicen, es que la maldad no quiere darle vistas porque es envidia. No, señora, pues si ahí está. La captura me la mandaron donde la chamaca ya está pidiendo dinero con su PayPal y la tarjeta de banco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no me equivoqué otra vez, que yo les estoy diciendo y no me hacen caso, pero pues al final de cuentas es su dinero, usted sabe a quién sigue y usted sabe a quién le da su dinero, ¿verdad? Entonces después no venga y se queje conmigo de que la estafaron, de que ayúdame a recuperar el dinero, porque les los vuelvo a decir, por endejas, las estafaron. Yadira Contreras, ¿cómo estás? Hola, maldad, dice, ¿cómo estás? Tiempo sin oírte en este en vivo. Sí la vi a la Tatis, dice, está mal de la cabeza o quiere atención. Y la Letita,
la pedichita, la mala alimentación de la niña. No, hombre, es que cuando vi que la niña se estaba comiendo un plástico, wow, dije yo, se comió un plástico la niña y no la vio, dice. Ay, no es cierto, le contestó a la seguidora. Wow, dije yo. Y hay otro video donde la niña se está comiendo una servilleta. La servilleta sí se la comió. Y nadie me contó, yo lo vi. Lupita Navarro Cortés dice, bajaría por Google, dice, o Play Store, dice, se puede, si ahí dice, a mí me lo dijo también, dice, pero no pasa nada, bájalo, yo lo tengo, dice. Marieta, ya va a operarse de nuevo, dice, la Jerry a Colombia. Híjola, pero les voy a decir una cosa, yo no cambiaría a México para las cirugías. Colombia es mucho mito y hay un montón de gente estafadora que se ha muerto gente por las cirugías. Y ahí busquen ustedes, ya sea aquí en el Face o allá en el YouTube, busquen El Rastro. Así se llama, ¿cómo decirle? Son casos de homicidios y de incidentes como estos que han pasado en cirugías patito y la gente fallece ahí, ¿eh? Es bien delicado eso, nada más es decir, voy a y me opero y ya, ¿no? Así las cosas. Teresa Rodríguez dice, no sé si se fijaron cuando fueron a comprar la sala, cómo se le veía el pelo a los niños. Y no nomás el pelo, Teresita. Los pantalones tiesos de mugre, los guarachitos que traían estaban retacados de tierra. Bien sucios, sus manos se miraban con mugre y los pelos tiesos. Es la verdad. Eso es cierto. Pamachi Pamachi dice, parecían toporochitos, dice, los pobrecitos, ¿ya ven? Señora Ogla Aguiluz, muchas gracias por acompañarnos. Pamachi, hello, hello, maldita, buenas noches. Déjenme, me voy a pasar. Yo sigo desde que le hiciste con esto, la verdad, dice, mis respetos y mi confianza, dice la Marieta. Muchas gracias, Marieta. Lupita Navarro Cortés dice, la tiendita puede ver, dice, varias, ahí escoges lo que gustes, dice la Paola Martínez. Jenny Pino dice, yo te alcancé, dice, muy buenas noches, ya tenemos más de una hora de transmisión, si alguien me puede decir exactamente cuánto tenemos, le agradecería. Ya, la Cuca decía al Rulas que aguante mentadas y que aguante groserías, que aguante malos comentarios a cambio de estrellas, imagínese. De estrellas y dinero, Leticia, pero todo está en la gente que va y la siga. Esa cuenta que anda ahí, que supuestamente le está pidiendo perdón y que le daba... No, pues, no hay necesidad que la Cuca se comunique conmigo y yo con mucho le doy información de toda la que quiera de mí. No hay... Bueno, ¿quién le puede más dar información veraz y única que yo? Otra persona no creo que te la dé, ¿no? Bueno, si te la da, te la va a inventar. Pero bueno, Sol Pérez, hola, dice, ya casi no la sigo, dice, pero sale en todo el Face, dice la Sol Pérez. Sí, mija, pues tiene como 15 páginas, más de 3 monetizan, ya te imaginarás. La Cachetes, dice, los zapatos con los que traía tanto que estafa, dice, y unos tenis decentes. Clemente, hace poco le dieron para comprar uno supuestamente con las estrellitas, el Calamardo se los compró. Que descanses, amiguita Mora Azul. Muchas gracias por estar aquí. Primera vez que te veo, dice, en Face. Siempre te veo en el YouTube, dice Maldosita. Elizabeth Pérez, gracias por estar aquí. Te agradezco que nos acompañes. Y el Trompas ya se anda comiendo a una seguidora de buena fuente, lo sé. ¡Ancachú! Pues mira, eso lo vamos a tomar como un tentempié. Porque mientras yo no la sirva de cama o de almohada, yo no te puedo asegurar si se la comió, se la está comiendo o se la va a comer. Lo único que yo sí sé es que en el Face del Calamardo, Doña Cuca entra con cuentas falsas y ella misma enamora al Calamardo. Eso sí te puedo asegurar. Que descanses, amiguita, dice María de León Maldosita. Una pregunta, ¿puedo reportar? No, María, miren, mucha gente se confunde, pero yo ya no lo aclaro porque ya la gente entendió. Lo que se publica en mi canal... está publicado en mi canal y muchas veces le dicen muchas cosas a ella, o sea, en el video le contestan a ella, ¿sí? El contenido es de la señora, yo se los hago ver, les doy hincapié en los videos, se los relato ahí para que se den cuenta
Pero si ustedes hacen un reporte a ese video que está en mi página, a quien afectan es a mí. Si usted quiere hacer algún reporte, vaya a la cuenta de ella y repórtela ahí. Hay videos donde menciona, les dice bóviras, les dice túpiras, les dice muchas cosas, se pueden reportar, pero pues no se ponen las pilas. Ese es el detalle. Entonces, si tú reportas mis páginas, María, me estás reportando a mí, no a ella. Tienes que hacerlo en su página. Cuenta, cuenta, dice, esa no me la sabía. Dice, nosotros tampoco, Estrellita, no sabíamos que se estaba comiendo ya una seguidora. Sí, yo creo que hay muchas, dice, tienen calzón del doño, dice. Yo quisiera aprender cómo hacerle para Sol Pérez. Es bien difícil. ¿Difícil por qué? No enseñarles, eso no es lo difícil. Lo difícil es que no salgan con mitotes luego del grupo donde se les trata de enseñar. Porque eso es lo que hicieron la vez pasada. Por eso ya mejor me dejé de cosas y ya no las enseñé. Porque no tiene caso. Dice Paula Martínez. Sí, dice Yeri estudia y ya es empresaria. Dice yo la amo. De hecho, sí. Tiene una marca de fibra y no sé qué otras cosas. Creo que de maquillaje, algo así de sombras. Si la estafó, que vaya a la fiscalía. Así es, Pamachi. Miren, hay mucha gente. Bueno, ella creo que no vive ahí, la señora esa, pero bueno. Eso le pasa por tonta. Hola, Maldosingui, dice la Marrufo. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Dice la Paola Martínez. Pronto, pronto les informo, dice. Mari dice, mi jefa le puso un comentario a esa señora, dice, y la bloqueó y borró el comentario ese. De hecho, Benedicta, en ese video donde está leyendo supuestamente esa persona que le pide perdón, borró casi todos los comentarios y dejó casi dejó solito a ese, obvio para que ustedes vean ese, pero ya sabemos el truco de ella. Ya sabemos que son cuentas paleras de ellas y que ella se alaba y se ama sola con los comentarios. Eso es normal de ella. Maldosita dice, mi esposo tiene una aplicación donde baja música, películas y no puedo dar vistas a la cual. Con esa, María de León, puedes también bajarlo. Yo les digo porque esa que están publicando hoy es la más fácil. A mí no me pagan por anunciarla, ni me pagan por darle vistas ni nada, pero para mí es la más fácil, menos complicada y no batallan tanto. Sí, dice, yo también lo vi, dice la Teresita Rodríguez. Hola, Maldosita, llegando, dice la Chucho China, gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Ari Carrola, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Le dice... a la que dijo ahorita de la aplicación, a la María, le digo ahorita a la María de León. Le pregunta a la Ari Carrola por su aplicación. Jerry se va... Miren, la de SnapTube es más fácil... y menos complicada, pero si alguien tiene otra igual perfecto le funciona, no importa la marca. Jerry se va a operar, dice, con el mismo médico, eso sabemos, dice, de boca de ella misma con el grupo de fans. Esperemos que a esa niña le vaya muy bien, de todo corazón se lo deseo. Es una niña muy emprendedora, se merece lo que... Miriam, cuídate mucho, que descanses, que se merece las cosas. Ella ha invertido mucho en esa carrera que empezó de maquillaje, de vestirse, de modelar, y pues que le vaya muy bien, ¿por qué no? Independientemente que se le haya subido un escaloncito, ¿no? Porque ya también el papá y la mamá Brad tienen página, pero caen bien, o sea, no caen mal las personas, en verdad se los digo, bueno, es que no a todas. Muchas gracias, creo que ya tenemos una hora como con 10, 15 minutos, ¿no? Hay un día, dice, una tal Cheyenne, dice, que le tira duro al doño, dice, imagínate. ¿Será verdad? Dice que el Trompas perdió la demanda, dice, manutención y tiene que pagar pensión alimenticia a las niñas que les dio su apellido. Pues mira, Marieta, si él les dio apellido, por la ley protege a esas niñas porque él se las dio. Por ende, se hacen ante la ley hijas de él por llevar el apellido y tienen todos los derechos como un hijo biológico, Gracias, señora Chepina, muchas gracias. Lupita Navarro dice, yo uso el descargador de Face, sí, pero Dari, no todos lo tienen. No todas, ni las computadoras, ni tampoco los celulares la tienen. Así es que esa es una magnífica idea para bajar vistas.
O sea, esa, si usted no quiere ver los videos o los quiere ver, descárguelos, veo y después los elimina. Hola, Maldosita, dice aquí presente desde Guadalajara, dice la Neri. Ay, la Neri, Neri, gracias. Así también dice, subiendo se le da a las alas, dice la Teresita. Buenas noches, Maldosita, dice pandilla. Tarde, pero aquí estamos, dice la Claudia. Muchas gracias. Jack Sierra, no puedo darte like. Jazz, tienes que salir y entrar o actualizar tu app porque muchas quedaron así. Chécalo para que veas. Es, no nada más es en mi página, es en muchas, ¿eh? Isabel Corral dice, ¿será? Dice. Estrellita dice, no hombre, dice, deja tú eso. Traían los pelos tiesos, dice, y cebosos de mugre. Bien triste, Estrellita, la verdad, pobrecitos niños. Nunca les verás una cremita en sus manos ni nada. Eso que las tienes educado, dice, son demasiado imprudentes, dice, pero ellos se... Mira, el otra vez el niño estaba brinque y brinque y le decía a la mamá, mami, coge, 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 vamos a coger. Así le decía el niño, que no escuchará esa criatura. Y una seguidora le dijo, eres una de esta. Los niños te escuchan haciendo tus cochinadas, por eso ellos dicen eso. La seguidora le contestó eso y la cuca andaba bien enojada. Araceli Arciga, mira, lastimosamente uno empieza con esto. Y desafortunadamente te puedo decir que mucha gente no te apoya. Tú empiezas y les das y todo, pero mucha gente no te va a apoyar. Mucha gente no va a apoyarte. Ese es uno de los pequeños problemas, pues. Entonces está bien difícil todo eso, ¿eh? Que la gente te apoye al 100%. Muy, muy difícil. Entonces así está la situación ahorita en este momento con estas personas. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Espérenme aquí poquito nada más porque se me cerró poquito la aplicación aquí. Déjenme volver a abrir otro navegador. Es que les digo que mi compu está mal. Tiene rato. Miren, aquí tengo la aplicación, pero no me deja darle seguimiento. No me deja dar clic. No me deja hacer nada. A ver, ahí está. Ya pude. Ah, sí, dice. Ya no baje el otro. Dice, pero tengo una donde... Ándale, esa también, Paola, sirve. Sí sirve esa. Olga Gómez, ¿cómo estás? Nelly Tinta, saludos, amiguita. Rosy Martínez. Gracias, que descanses. Sí, cuando una señora le dijo a Cuca que ella la veía, dice, ya casi le da un infarto a la Cuca. Pues sí, porque se le están yendo prácticamente las vistas por el SnapTube. Es en serio, hermosa, dice, ya le dio chorrillo. Dice, pues hay que unirnos todas y bajar esa aplicación. Y ahora, como dice, su mamá se los dice, ¿no? Te lo dije, Cuca, te lo dije, para que se te quite, para que se te quite, le voy a decir. Para que no ande ahí de chistosita ella. Qué bueno, dice, después de las que llamo a trogloditas a sus fans de esa... Pues sí, imagínate. No, y seguidoras de Hito son las que le están dando duro, ¿no? Imagínate. Muñoz de Muñoz. Cuando llegan y me dicen eso, yo imagino que eres una persona de allá, de por allá, ya te imaginas. ¿Cómo se checa para darle? No entendí, dice la Olga Gómez. Se llama SnapTube, así como se escucha, así como lo escuchan. Bueno, chicas del coro, yo creo que ya nos vamos a retirar. Me dio mucho gusto estar en el mitote aquí con ustedes, la verdad. Hay mucho que platicar, hay mucho que hacer, pero la verdad, ya me cansé. Yo también me canso, la voz se cansa y también de estar aquí acostada. La verdad, estoy semi sentada en la cama y ya me cansé. Estuve batallando más de una hora queriendo que la compu agarrara el clic, pero ya más o menos me está dando, creo que es el mouse. Estoy pensando, como es inalámbrico, creo que eso es, ¿no? Dice, Cuca tiene a quienes más, dice el Calamardo. Son muy cochinos y groseros, más le educado siempre que están en vivo, dice la Cuca. Y ahí se meten mucho a la plática. Y no nada más eso, mija, no has visto nada. Pero bueno, me dio mucho gusto estar a las más de 300 personas que estuvieron hoy. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, de verdad se los digo. Gracias a todas las compartidas, muchas, muchas gracias. Les recomiendo mucho esa aplicación y para las personas que no me siguen, vayan al canal de YouTube a Chismeando Ando y allá hay videos más completos. También hablamos con un poco más de libertad de expresión allá. Quien quieran seguirnos, pues serán bienvenidos, ¿no? Así es que muchas gracias, cuídense mucho. Nos vemos luego y pórtense bien. No, dice la Chepina, no te vayas aún, me dice. Dice, esa aplicación, dice, no se ve, es para no dar vistas. Bueno,
No es esa la función. Es para bajar videos, música, etcétera, lo que tú quieras. Pero sirve para que usted descargue el video una vez que ya lo termine y usted lo pueda ver 20, 30 veces sin darle vistas a la señora. Ese es el detalle. Olga Gómez, tienes que salir, reiniciar tu teléfono o actualizar tu app. Pero ya me voy. Mañana hablamos, mañana platicamos. Miriam, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Mañana voy a tener un día pesado y difícil, pero les prometo que en cuanto me desocupe, haremos un en vivo. Vámonos al YouTube. Mira nomás la chuchochina. ¿Estás viendo, chuchochina? Bueno, si me esperan un ratito, nos podemos ir otro ratito. La Hansel también es una de las que me aman. Hombre, a mí se me hace ustedes que son el club de las indeseadas. Esas que me aman mucho, híjuela, cómo se quieren reír de uno, pero yo sé por dónde va. La verdad es que no recuerdo porque casi no la veo. Bueno, chicas, me voy para ver si tengo tiempo y chance. Nos comunicamos en unos 20 minutos o un poquito más en YouTube. Así es que si quieren el chisme, váyanse para allá. Sale, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos luego. Bye.